Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fig. Le agradezco que haya trabajado conmigo antes de comer. ¡Oh! ¡Eliasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Eliasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. Antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan 4 años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osric es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrok. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Eliasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrok antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Eliasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es... que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Ranrok, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo... ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. ¡Por Merlín! ¿Cómo hiciste...? ¡Espere! No sabemos... ¡Aguante! ¡Oh!
bien? ¿Se ha hecho daño? Quizá un poco. Tome. Se recuperará. Una poción herbovitalizante. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro, pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro mejor, señor, por si quiere echar un vistazo. Muy bien, pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador, ni por qué. Highlands escocesas. Señor, esas ruinas... ¿Cree que...? ¿Que el traslador debía llevarnos allí? ¡Así es! No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien, no es mucha molestia. Me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Vaya con cuidado. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslado, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¡Ah! Ahí está el camino descendente, por aquí. Pero, señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. ¡Excelente! Escarpado de lo que esperaba. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Ah, ahí arriba. Estamos llegando, es ahí delante.
¡Tenga cuidado! ¡Reparo! Valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Especie de mural. Quizá nuestro anfitrión fuera un afamado vidente. Profesor, esta estatua... ¡Este puede haber sido su hogar! Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador. ¡En nombre de Merlín! Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. ¿Hola? No puede ser. Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Bien, por aquí. No se separe. Ustedes primero. No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen perderlas. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts?
cientos. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de 4 siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. ¿Número de cámara? ¡Cámara 12! ¡Un día importante! Adelante. Ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. ¿Qué debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. He visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. ¿Una puerta? Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted.
es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero ¿con qué fin? Lo desconozco. No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor, estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelión! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Tal vez debería lanzar lumos. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. ¡Profesor! ¡Profesor Fig! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? ¡Protego! ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. ¡Rebelión! ¡Lumos! Brillo de nuevo. ¡Rebelión! Parece que esta vez me toca solo. Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí por mis medios. ¡Protego! ¡Desmayo!
Cerebelio, Lumos. Rebelio, Lumos. ¡Rebelio! ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto flotando sobre esa jofaina. No es una simple jofaina. Es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto... Sígame. ¿Todo está en su sitio? ¿El traslador está bien escondido? Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos, un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí. Y si tenemos razón, Charles, la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca... Miriam, y tal vez George, murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras.
Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores. Ahora, íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. Había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted. Venga. Vamos a la ceremonia de selección.